presenta al Gigante de América en concierto. Zapatos de tacón. ¡Bronco! Canta y baila sus éxitos este 30 de mayo en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Compra tus entradas en la agencia Banrural de tu localidad y obtén un descuento para VIP y Diamante al pagar con tus tarjetas de crédito Banrural. ¡No faltes! ¡Te invita! Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes. Pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel Time Wise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos Time Wise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Banrural presenta al Gigante de América en concierto. Zapatos de tacón. ¡Bronco! Canta y baila sus éxitos este 30 de mayo en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Compra tus entradas en la agencia Banrural de tu localidad y obtén un descuento para VIP y Diamante al pagar con tus tarjetas de crédito Banrural. ¡No faltes! ¡Te invita! Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy estamos en fecha 16 de mayo del 2014 y nuevamente con ustedes para llevarles la edición del programa a través de Lente Deportivo en vivo y en directo este día viernes. Y es un gusto saludarles nuevamente con toda la información que traemos para este día y le damos la cordial bienvenida a don Alfredo Rodas, que nuevamente pues está por acá en el programa. Don Alfredo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, José? Buenas noches, saludos cordiales para todos ustedes y estamos listos para poder compartir todo lo que se ha generado durante la semana y lo que se vendrá este fin de semana a través de Lente Deportivo. Y también gracias a los amigos que pues hacen todo lo humanamente posible, don Alfredo, en control central de Canal 4 para la transmisión en vivo y en directo, pues el agradecimiento especial para quienes siempre están pendientes para que la señal ustedes la tengan pues todos los viernes y lunes en vivo y en directo a través del Ente Deportivo. Hablemos del deporte internacional y nos vamos a platicarles acerca de lo que es la última jornada en Italia, la número 38, donde prácticamente ya la Juve es el equipo campeón. Udinese enfrentará a la Sampdoria, el Catania ante el Atalanta, Génova en la Roma, el Chievo lo hace ante el Inter, Fiorentina, Torino, Lazio, Bolonia, Napoli, Verona y Parma lo hará ante el equipo de Livorno. Y en esa última jornada, Parma, Milán, Verona, Lazio pues buscan una clasificación para estar en la competencia europea. Vamos a ver si al final se les da ya los equipos descendidos, Catania, Bolonia y Livorno en la liga italiana. Y vamos a lo que fue la final de la Europa League entre el Sevilla y el Benfica. Al final 0-0 en los 90 minutos, 0-0 en los el tiempo extra y al final pues desde el punto penal don Alfredo se tuvo que definir la pues la situación para quedarse pues el equipo del Sevilla al final con un título más de la Europa League. Y el Benfica que sigue con ese maleficio ahí de no poder ganar este título que estaba en juego al enfrentar a este equipo de Sevilla que hizo méritos para estar en esta gran final pero que se tuvo que definir a través del punto del penal. Aquí vemos Lima y Luisao anotaron para el equipo del Benfica y por el equipo de Sevilla Carlos Bacca, Estefan Envía, Coque Andújar y Kevin Gameiro fueron los que al final le dieron la victoria 4-2 a este conjunto de Sevilla que tiene su tercer título en la Europa League en el 2006, 2007 y este año en el 2014. Una Supercopa en el 2006, 5 Copas del Rey y pues la Liga de España, el equipo del Sevilla no la gana desde el año 1946 y así se juega la última jornada este sábado en España. Real Madrid ante el Español, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Celta, Real Sociedad, Villarreal y Málaga ante el Levante. Ganó 1-0 el equipo de el Málaga. Este partido, Almería ante Athletic de Bilbao, Osasuna, Betis, Rayo Vallecano, Getafe, Valladolid, Granada y Sevilla lo hará ante el equipo de Elche. Y a ver qué pasa en el partido, Barcelona, Atlético de Madrid. 10 de la mañana de este sábado, ahí se va a disputar la finalísima. Si empata el Atlético, es campeón. Si el Real el Barcelona gana, es el campeón de España. Hablemos de la Liga Mexicana, el partido de ida de la gran final entre León y Pachuca en familia prácticamente, padre e hijo con las franquicias de estos equipos, don Alfredo. Y al final Pachuca saca ventaja pues en este juego de ida. Pero qué partido el que se pudo observar en este primero de esa gran final del fútbol mexicano. Esta es la anotación del equipo de León a través de Peña, que aprovechaba ahí el desacierto de la saga del equipo de Pachuca. Era el primer tiempo, pero antes que finalizara el primer tiempo, Valencia aparecía para darle el empate al equipo de Pachuca. Y en el segundo tiempo se vendrían cosas importantes en este partido. La actuación de este portero del equipo de Pachuca, el Conejo Pérez, con 40 años. Y ustedes van a ver al final casi del partido, hace una espectacular atajada que evitó que se diera el empate por parte de León. Y los anotadores, Carlos El Gulit Peña para el León, abría la cuenta. Luego autogol de Miguel Herrera en el Valencia para el conjunto de Pachuca en dos oportunidades. Irving Lozano anotó en la tercera oportunidad. Gana el equipo de Pachuca, pero no está escrito nada, don Alfredo. Una llave pues bastante cerrada, dos equipos que han trabajado mucho. León que buscará el bicampeonato. Pachuca que clasificó sexto en la tabla general. Pues de la mano del Ojito Neza y con el equipo más joven de la Liga MX, pues llegó a la final y vamos a ver si este próximo domingo cuando juegue en condición de local a las 7 de la noche hora guatemalteca, pues se dé la posibilidad de poder levantar otro título más.
un gran técnico, Enrique Mesa, definitivamente dentro del fútbol mexicano, haciendo historia y llevando a este grupo de jugadores bastante jóvenes por parte de Pachuca a esta gran final del fútbol mexicano. Y bueno, ojalá que esté dentro del resumen esa tajada que les hablaba hace unos momentos, porque fue espectacular lo que hizo este portero con 40 años. 41 años tenía el Conejo. 41. Pérez sí veía un reportaje previo a lo que fue el partido de la final. Y ha sido un jugador que fue seleccionado nacional y bueno, ahora lo hace muy bien pues en la portería del equipo de Pachuca. Al final entonces, partido interesante, todos se fueron felices del estadio, don Alfredo, lleno completo en el Estadio León. Y ahora el próximo domingo, esa es la tajada que mencionaba don Alfredo. Sí, estupenda, cómo va pues dando los pasos correspondientes. Sabía que la pelota podía venir hacia el segundo poste, bueno, termina evitando. Ve, ahí está la felicitación de sus compañeros porque fue espectacular la tajada. Bien, así está entonces el partido de ida, 3-2 en favor de Pachuca, y el próximo domingo, 19 horas a las 7 de la noche, Pachuca recibiendo a León en el partido de vuelta de la gran final del fútbol mexicano. Y este próximo sábado, la expectativa definitivamente, partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Un empate le da el título al equipo del Atlético de Madrid. Y la victoria únicamente le sirve al equipo del Barcelona para coronarse nuevamente campeón de España y, bueno, levantar una copa más en lo que corresponde a títulos de España. Pero bien, ahí está entonces, ahí están las declaraciones de los jugadores y los que van a estar disputando este próximo fin de semana, lo que es la Liga Española, don Alfredo. Y algo que llama poderosamente la atención es el técnico, bueno, ex técnico del equipo del Benfica, el caso de Bela Goodman, que él declaró luego de quedar fuera de este equipo, pues de que en 100 años el equipo del Benfica no iba a conseguir un título a nivel internacional, y ya van 8 finales que disputa el equipo del Benfica, y hasta el final pues está la maldición ahí por parte de este exentrenador del equipo, Bela Goodman, del equipo de Benfica, don Alfredo. Y hace más o menos, ¿qué? Unos 40 años que dijo eso. Y se le da falta. Se le ha cumplido. Y lo sí. Destituyeron porque el aumento de salario no lo quisieron dar, y por eso fue que dejó al equipo del Benfica. Sí, y se le está cumpliendo por ahora y le quedan muchos años entonces al Benfica, a ver si en la próxima logra ese título. Y a los que sí no les queda tiempo es a todos los amigos por la rifa de Ban Rural, porque este sábado 17 se terminará la venta de los boletos en cualquiera de las agencias de Ban Rural. El próximo martes 20 de mayo, 10 de la mañana, en Agencia de Paseo Las Américas será la rifa del pick-up BT50 a beneficio del Club Xelajú Mario Camposeco. Así que a comprar sus numeritos este sábado, cualquiera de las agencias de Ban Rural, porque el próximo martes 20 ahí se va a realizar ya directamente el sorteo para ver quién es el afortunado ganador de este bonito pick-up. Como le repito, en beneficio al equipo de Xelajú Mario Camposeco. Vamos a lo que es la actividad del campeonato Fuerzas Básicas y lo que se viene para este sábado 17. En la categoría sub-7, Galaxy enfrenta a Cateca Soccer. Ese es partido de la 9, Super Chivos Futsela, Rebañito Barra y 9, Roas Sport Cateca Soccer y Chiquirichapa ante la Dicha serán los partidos de la categoría sub-7. En la 9, estos son los encuentros. El Tinajón enfrenta Autocentro, Chiquirichapa enfrenta Super Chivos, Cosmos enfrenta Roas Sport, Barra y 9 enfrenta al equipo de Xelajú, la Dicha enfrenta Rebañito, son los partidos programados para este próximo fin de semana en la sub-9. En las 11, Rebañito enfrentará a Super Chivos, Barra y 9 ante Cateca Soccer, Barcita, Xelajú, la Dicha ante Novedades Cristi, Lente Deportivo ante Rodas Sport. Por cierto, un saludo muy cordial para José Carlos Castillo. Este sábado estará cumpliendo 10 años. Él es el delantero de la categoría 11 de Lente Deportivo. Vamos a la sub-13, felicitaciones a él. En la sub-11 un partido, 8 de la mañana, Autocentro enfrenta a Cosmos. A las 9 ya partidos de la sub-13, Atlético Minerva enfrenta a Xelajú, Academia Minerva, y los demás encuentros en la Plaza Ciani. Otro de los partidos en la sub-15, Cosmos ante Barra y 9, Super Chivos ante Minerva, Xelajú, la Posada de Don Robert y Pirelli ante Haces del Balón. Esto a realizarse en la exzona militar. Así está entonces la actividad para este próximo fin de semana. En la sub-17, Cancha de Caminos, Independiente enfrenta a la Posada de Don Robert, Sporting enfrenta a Rodas Sport y Cosmos se mide al equipo de Super Chivos en la categoría sub-17. Habrá también actividad en lo que es Fuerzas Básicas en la Liga Femenina, partidos a realizarse el domingo en la Plaza Ciani, Soccer Star ante Ladies, Metalumex enfrenta a RC, Tocby ante Xelajú, Bells ante Superamigas y Real Zona 9 lo hará ante el equipo de Cosmos, esto en la Plaza Ciani en Fuerzas Básicas. 9 títulos para el equipo Atlético de Madrid, don Alfredo, en la Liga de España.
Si gana este sábado, sería el décimo título. Solo con empatar. Sí, le bastaría porque solo con perder 1-0, la diferencia de goles es abismal por parte del Barcelona. Sí. 99 tiene a favor. ¿Y cómo se le dio esa situación al equipo del Barcelona al final, verdad? Porque ¿quién iba a decir que en esta última jornada se iba a disputar la Liga Española entre el Barcelona y el Atlético de Madrid? Cuando parecía hace 3 jornadas atrás que sería campeón el Atlético, que posibilidades el Real Madrid, y ahí se empezó a caer todo. 10 de la mañana el partido entre Atlético de Madrid que visita al Barcelona, y a las 8 juega el Real Madrid, ya un partido donde el Real Madrid únicamente tendrá que despedirse de la Liga de España 8 días antes para enfrentar lo que es la final de la Champions League ya la próxima semana frente al Atlético de Madrid. Vamos a un contacto comercial, hoy nos acompaña don Carlitos Argueta, va a estar acá en nuestros estudios en vivo para poder platicarles acerca del Bigfoot, pie descalzo, actividad que se desarrolla en Quetzaltenango con algunos niños. Tenemos una entrevista interesante, don Alfredo, con él. Hablaremos de los goles y cómo jugaron los partidos de ida de la primera división, la segunda división y la final del torneo Clausura 2014. Mario Camposeco de Quetzaltenango. Compra tus entradas en la agencia Banrural de tu localidad y obtén un descuento para VIP y Diamante al pagar con tus tarjetas de crédito Banrural. No faltes, te invita Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Con energía, salud y dinamismo. Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de 1 a 2 veces por mes lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Vive la festa del Mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, kibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você no precisa resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país.
está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. ¿A quién no le gustan los chucos? ¿A quién no le gustan los chucos? Un chavo le dijo a una chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco, ¡oh! Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan los chucos. ¿A quién no le gustan los chucos? En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Chuco de Xela. Atienden eventos especiales. Pan Rural presenta al gigante de América en concierto. Zapatos en tacón. ¡Bronco! Canta y baila sus éxitos este 30 de mayo en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Compra tus entradas en la agencia Pan Rural de tu localidad y obtén un descuento para VIP y Diamante al pagar con tus tarjetas de crédito Pan Rural. ¡No faltes! ¡Te invita! Pan Rural, el amigo que te ayuda a Bien, y continuamos con más. Vamos a repasar la segunda división. Se vienen los partidos de ida de semifinales. Y bueno, interesante lo que ocurre en la segunda división. ¿Cómo quedaron los partidos la semana pasada? Precisamente aquí están las llaves. Quiriguá derrotó 3-2 a Deportivo Reu. Quiriguá está clasificado. Sololá empató 2 con Bárcenas. 1-1 en tiempo normal. 2-2 en tiempo extra. Y en tanda de penales le ganó 4-2. Tigres del Jumay le ganó 2-0 ante América de Salca y Patulú le empató 1 con Jocotán, pero en penales pasó el equipo de Masate, así que bastante importante. Entonces ahora las semifinales serán Sololá ante América y Quiriguá ante Jocotán en el estadio David Ordóñez, y la otra entre Sololá y América será en el estadio Marquesa de la Ensenada. Partido a las 11 de la mañana se estará realizando. Jocotán Quiriguá, Juan Carlos Guerra, el árbitro central, árbitros de Liga Nacional, y el partido en el estadio Marquesa de la Ensenada, Jonathan Polanco. América de Salcajá enfrentando a Sololá en la segunda división. Acá se definen los finalistas y por ende los equipos que pueden acceder a ascender a la primera división. Hablemos del partido de ida. Este es el de Petapa frente a La Gomera, partido que se dio en el estadio de San Miguel Petapa a mitad de semana en el juego de ida de la semifinal. Un equipo de Petapa que dentro de su historia en ascensos a Liga Nacional tiene 3 ascensos. El primero fue en el 2001, el segundo en el 2005 y el último en el 2010. Pero sabemos que descendió hace un torneo y que ahora pelea ante el equipo de La Gomera por estar en esa gran final. Lleva ventaja este equipo de Deportivo Petapa, quizá mínima, pero al fin es una ventaja, y a ver cómo la puede manejar en el partido de ida que será este próximo domingo en el estadio Pedro Coronado. Sí, y si es, deja en el camino al equipo de La Gomera, prácticamente pues empatándole al equipo de La Gomera, el próximo fin de semana estaría ya ascendido a Liga Mayor por el derecho que tiene. Por haber ganado el partido 1-0 y por ser campeón del torneo anterior. Entonces tiene la posibilidad de estar en Liga Mayor y al próximo domingo se podría dar esto en favor del equipo de Petap. Hablaríamos entonces que sería el cuarto ascenso de primera a Liga Nacional por parte de Petapa. Sí, porque ya en años anteriores tuvo la posibilidad de estar. El primero fue en el 2001, cuando en repechaje dejó o mandó a la primera división al equipo de Santa Lucía Cozumalguapa. Bien, así está entonces la situación, y acá las complicaciones que se daban en el partido, así que Petapa con la posibilidad, la ventaja es mínima, pero al final la tiene. Acá pues las expulsiones que se daban desde la banca del equipo de La Gomera, un partido complicado, 12 del mediodía el próximo
domingo también árbitros de Liga Mayor van a estar dirigiendo estos partidos, don Alfredo. Esto lo pidió los integrantes, bueno, los equipos, los representantes de cada uno de los equipos que están disputando las semifinales acá en esta actividad de la primera división. Otro expulsado en el partido y era así entonces como terminaba el encuentro. El otro partido se dio en el estadio Deportivo San Pedro, en el estadio municipal San Pedrano, Deportivo San Pedro frente al equipo de Guastatoya. Ventaja de 4-1 del equipo de San Pedro. Acá la jugada iba a ser invalidada por parte de línea y todo seguía 0-0. Y en el segundo tiempo fue donde al final se vino el festival de goles para el equipo de San Pedro. Aprovechó bastante bien esa ventaja de ser local el equipo del Deportivo San Pedro ante un Guastatoya que fue el líder de su grupo y que clasificó en esa primera posición, pero enfrentó al equipo de San Pedro que aprovechó bastante bien esa localía para tener un marcador bastante amplio, me parece, José, y poder manejarlo ese domingo cuando sea el partido de vuelta. Aquí tenemos la apertura del marcador desde el punto penal. Jimmy Grajeda, 3 minutos del segundo tiempo y ya se ponía en ventaja. Luego vendría Musashi Barías, pues en 11 minutos del segundo tiempo ya con la ventaja de 2-0 el equipo de San Pedro dominaba al conjunto de Guastatoya, que jugará este sábado en horas de la noche el partido de vuelta, pues para lo que será este encuentro interesantísimo, pues en el estadio David Cordón Hichos, ahí se va a disputar el partido. Expulsado uno de los jugadores del equipo de Guastatoya, que se quedaba con 10, pero pese a quedarse con 10 vendría el descuento en el marcador a través de Freddy Orellana. Bien, ahí la pelota, la definición, minuto 28 del segundo tiempo. Nada que hacer para el guardameta Jorge Mario Quiñones. Y pues iba al descuento en el partido, favorable al equipo de Guastatoya. Y que ese gol le puede marcar diferencia al equipo de Guastatoya. Así que será muy interesante entonces lo que se pueda venir este sábado por la noche en el estadio David Cordón, donde Guastatoya tratará de remontar ese marcador. Se quejaba el técnico uruguayo Ariel Sena de que una vez más el arbitraje le había perjudicado, pero no veo en estas jugadas de los goles del Deportivo San Pedro que haya algún inconveniente ahí para decir que pues el árbitro incidió. Vean, esta es una falta de marcación por parte de la defensa y entonces me parece que son un poco injustificadas las declaraciones del técnico uruguayo que está dirigiendo al equipo de Guastatoya. Algo complicada la situación en la marcación de los penales, sí son polémicos, don Alfredo. Debido a eso tal vez él expresó pues esas situaciones, porque dos penales en favor del equipo de San Pedro. Al final Jimmy Grajeda, doblete en el partido, jugador experimentado, y ponía el definitivo 4-1, la llave favorece al equipo de San Pedro. Acá el árbitro central fue Luis Miranda, el que tuvo a bien pues dirigir este partido. Vamos entonces a los partidos de vuelta, este próximo sábado 8 de la noche, estadio David Cordón Hichos, el árbitro central Ever López, partido de vuelta Guastatoya San Pedro, y el domingo a las 12 del mediodía La Gomera Petapa, Mario Ramírez será el árbitro designado para llevar las riendas de ese partido a las 12 del mediodía y se puede dar el ascenso de Petapa a la Liga Mayor. Hay que recordar que en Guastatoya, previo a un partido, los árbitros llegaron con tiempo suficiente, se fueron al parque a dar un su paseo y los amenazaron. Ya no se realizó el partido, entonces habrá que estar atentos a ver qué pasa en este partido de vuelta Guastatoya ante el equipo del Deportivo San Pedro. Y vamos a revisar qué pasó en el partido de ida de la gran final del Clausura 2014. Partido que se desarrolló este día jueves y al final Comunicaciones toma la ventaja. Vamos a ver si se perfila para ser el tetracampeón del torneo del fútbol guatemalteco. Sí, un partido donde el primer tiempo fue bastante aburrido, donde no se veía pues un dominio por parte de uno de los equipos. Era una lucha en la media cancha que no dejaba el espacio para que buscaran hacia el frente. Algunas llegadas, pero que no fueron con tanta claridad en ese primer tiempo por parte de ambos equipos, y en ese primer tiempo se mantuvo el empate a cero, que pues se veía totalmente distinto al no dejar ingresar público al Mateo Flores. Y al final pues era lo que se tenía que hacer, don Alfredo. ¿Qué correcta bien? La decisión. No, es que no había que tomar ninguna decisión, ya estaba estipulado de que no se jugaría. Bueno, ratificarla. Sí, porque realmente se trató de, por todos los medios, ambos equipos, de poder llevar público. Y que ellos fueron los que propusieron que no se jugara o que se tomaran medidas para evitar ese tipo de violencia, y después querían ya llevar público al Mateo Flores. Sí, al final entonces sin público, el próximo domingo también será sin público el partido de vuelta. Así es como entonces se está jugando la serie final. Saludos para el Pollo ahí, pendiente del programa. Va a estar contento con la victoria mínima de Comunicaciones sobre
municipal. Y vamos a esperar a ver si le alcanza al equipo de comunicaciones para el próximo domingo, pues levantar un título más, o el equipo de municipal reaccione. Porque acá lo único que cambia es lo administrativo, el tema administrativo, porque municipal en el tema administrativo fue local este día jueves, y el domingo pues lo será el equipo de comunicaciones. Sí, esa es la pequeña diferencia, pero ambos juegan como locales definitivamente en lo que es este escenario de el Mateo Flores. En el segundo tiempo pues ya cambió un poco el panorama dentro de lo que es la actividad del fútbol. Esa serie de rebotes que terminaron quedándose ahí a medias y que el Moyo Contreras la aprovechó de buena manera para poner el 1-0 en favor de comunicación. Y ese, cuando un equipo está en vena para anotar, don Alfredo, no importa, ve acá, mala la definición de el Moyo Contreras y mal el despeje también del defensa del equipo de Municipal, pero de ahí le queda y la prende con todo para el 1-0 en el partido. ¿Se perfila para ser campeón el equipo de comunicaciones? ¿Qué dice usted, don Alfredo? Me parece que sí, tiene más posibilidades. Es que Municipal, uno de sus problemas durante todo el torneo fue el gol. Recordemos que no hacía muchos goles, que siempre estaba con uno o en menos en varios partidos de la etapa de clasificación, y Morandi le terminó salvando en tres oportunidades claras, sobre todo en ese segundo tiempo. Y rompe el equipo de comunicaciones esa situación que tenía de no jugar en el Cementos Progreso, el no poder ganar, y ahora sí ganó jugando en el Estadio Nacional Mateo Flores. Recuerdo el partido frente a Suchi, lo perdió al final 2-0, se jugó en este mismo escenario deportivo, pero no pudo el equipo de comunicaciones saliendo de la cancha del Cementos Progreso. ¿Y usted piensa que sí gana el título? Sí, comunicaciones se perfila, don Alfredo, para ser pues el campeón del fútbol guatemalteco. De hecho, ya estos dos equipos, Guatemala 1, comunicaciones, Guatemala 2, el equipo de Municipal, para representar en el próximo torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF a nuestro país, ya tienen ganado el derecho ahí para estar a nivel internacional representando a nuestro país. Que no lo han hecho muy bien. Y Mario Escobar, sí, no lo han hecho muy bien. Lo ha hecho mejor Xelajú y Heredia. En la historia, no, pero en la historia de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Xela es el que ha sacado la cara por el fútbol de Guatemala. Decía, lo ha hecho mejor Xelajú y Heredia, y no comunicaciones y municipal. Y de Heredia y Xelajú, yo diría Xelajú llegando a instancia. No, por eso lo pongo primero, Xelajú y Heredia. Sí, definitivamente, porque a comunicaciones y a municipal les cuesta a nivel internacional. La última participación de comunicaciones con Toluca, creo que fue, 5-0. Sí, han sido marcadores realmente que han marcado a estos equipos en estos torneos internacionales. Adquiera sus números de la rifa del pickup BT50 Mazda modelo 2014 para el próximo martes, este sábado, en agencias de Banrural. Será el último día la venta de los boletos para la rifa, y bueno, va a ser interesante también saber lo que nos dice a continuación la licenciada Cita Cifuentes, gerente regional de Banrural. Nos habla acerca de la rifa que se realizará este próximo martes 20 de mayo a las 10 de la mañana en la agencia de Paseo Las Américas, y también la actividad de Bronco próximo 30 de mayo acá en Quetzaltenango, este grupo mexicano que viene desde Monterrey. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de estar por ahí, don Alfredo. Con el sheriff de chocolate. Sí. Y las chicas con zapato de tacón, algo así se llama, ¿verdad? A usted le gusta la de Sergio el Bailador, me parece. No, no, esa no me gusta. Pero hay que ir a bailar el próximo 30. Esas dos que le dije son las que me gustan de Bronco. El 30 de mayo, allá en el Mario Camposeco. A continuación, esta nota interesante. Queremos recordarles que tenemos a la venta los números de la rifa a beneficio del Club Xelajú MC. La rifa se llevará a cabo el 20 de mayo. En las agencias de Quetzaltenango están disponibles los números, y por supuesto que ya tenemos acá con nosotros al pick-up, que es el premio de la rifa. Es un BT50 2014, así de que les hacemos la invitación para que puedan adquirir su número, porque los números van a estar vendiendo hasta el 17 de mayo, debido a que el día 20 se va a realizar la rifa. Les hacemos la cordial invitación. Tenemos aún números disponibles en las agencias de la cabecera departamental de Quetzaltenango. Hay también números en agencias de Totonicapán. Y pues también, aprovechando el espacio que se nos da, pues queremos compartirles que el 30 de mayo de este año vamos a tener en Quetzaltenango el concierto de Bronco. Así es de que
Los invitamos para que adquieran sus boletos con tiempo. Pueden abocarse a las agencias de Quetzaltenango, en donde se les informará en qué consiste la promoción si ustedes hacen el pago de su boleto o de su ticket con la tarjeta de crédito de Banrural. Tenemos para las tres localidades en la agencia ubicada en Paseo Las Américas, y aparte tenemos más agencias en donde se estarán vendiendo las entradas para el área general. Banrural presenta al Gigante de América en concierto. Zapatos en tacón. ¡Bronco! Canta y baila sus éxitos este 30 de mayo en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Compra tus entradas en la agencia Banrural de tu localidad y obtén un descuento para VIP y Diamante al pagar con tus tarjetas de crédito Banrural. ¡No faltes! ¡Te invita! Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, y al presentar y al pagar con las tarjetas de crédito Banrural, habrá un descuento especial. Don Alfredo, ¿cuántas entradas vamos a comprar este fin de semana? ¿Quiere la localidad de VIP 250 con la tarjeta de crédito? ¿O la localidad de Diamante, que cuesta 500 quetzales con el descuento especial de Banrural y, bueno, esta promoción de lo que es Bronco en Quetzaltenango? Y estar cerca de Bronco, ahí sí, con la de 500. La de Diamante es con sillas, mesas, pista de baile, de canes, me parece que también van a dar para bailar. ¿Qué dice? ¿Nos animamos? Sí, nos animamos. Vamos. Así que al presentar su tarjeta de crédito Banrural, usted tendrá un descuento especial, así que apresúrese, porque el próximo 30 de mayo en estas localidades hay cupo limitado y podrán estar ustedes en el Mario Camposeco. Así que hay que aprovechar y apersonarse a Banrural. Bien, a cualquiera de las agencias de Banrural acá en Quetzaltenango. Vamos al contacto comercial y al volver, pues ya don Carlitos Argueta nos acompaña acá en el set para platicar acerca de esta modalidad que se tiene en Quetzaltenango. Se trabaja con niños en las instalaciones del complejo deportivo. Me parece que es interesante saber también lo que significa, don Alfredo, el poder tener la práctica de esta modalidad del deporte, porque ayuda físicamente bastante a nuestro cuerpo, a lo que es físicamente podemos estar bien, don Alfredo. Definitivamente, pero eso al volver del corte comercial. Este 30 de mayo en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Compra tus entradas en la agencia Banrural de tu localidad y obtén un descuento para VIP y Diamante al pagar con tus tarjetas de crédito Banrural. ¡No faltes! ¡Te invita! Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas. Brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Vible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Vible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Vible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud.
Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Vive la festa del mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, kibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados. Con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate. Combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você no precisa a resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Pan Rural presenta al gigante de América en concierto. Zapatos en tacón. ¡Bronco! Canta y baila sus éxitos este 30 de mayo en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Compra tus entradas en la agencia Pan Rural de tu localidad y obtén un descuento para VIP y Diamante al pagar con tus tarjetas de crédito Pan Rural. ¡No faltes! ¡Te invita! Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, y continuamos con más, y ya nos acompaña don Carlitos Argueta. Un gusto nuevamente, don Carlitos, tenerlo por acá en nuestros estudios. Y bueno, nos da gusto el platicar con usted nuevamente acerca del deporte, la actividad pues que se está realizando, y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y a Alfredo y al equipo de producción de aquí de Mente Deportivo. Créanme sinceramente que me siento muy contento de estar aquí y agradecerle que me haya invitado. Y felicitarlo por el nuevo set, lo hemos estado viendo en algunos momentos y qué fabuloso. Yo lo felicito. Gracias, don Carlitos, muy amable. Sí, este año pues cambiamos la escenografía directamente, sí, del programa, y tenemos las imágenes de apoyo. Cuéntenos de la actividad que se realiza ahora en el complejo deportivo con niños, y bueno, ¿cómo nace esta actividad? ¿Cómo no? Como recordarán ustedes, el año pasado se hizo pues una promoción del asunto de un nuevo deporte que se está empleando a nivel mundial, como lo es el correr descalzo, y que anteriormente también habíamos hecho ya a nivel mundial la retocarrera, y el salto de la cuerda, un montón de técnicas que estamos incorporando a nivel pues ya científico, como lo es el barefoot o correr descalzo.
que se concatenan realmente el salto de la cuerda, el correr descalzo, la rectocarrera y toda la tecnología que realmente se requiere. Esto hay un estudio principalmente de la Universidad de Harvard, a través del de un antropólogo, el doctor Lieberman, y que a nivel mundial está dando mucho que hablar. Nosotros ahorita aquí en la escuelita esta, Manuel C. Figueroa, tenemos ya desde el mes de enero a una cantidad de unos 30 niños que están practicando este nuevo tipo de deporte, en el que estamos dándole los principios fundamentales para un buen desarrollo. No posiblemente para ser campeones, pero puede ser de que por ahí tengamos algo. Ahorita lo más importante que tenemos, y que ya estaremos haciendo algún campeonato ya en el mes de agosto, que es retrocarrera, y también tenemos el salto a la cuerda y el correr descalzo. No vamos a hacer lo que se ha venido haciendo con anterioridad, como lo es no instruir al atleta y no dándole. Hemos platicado mucho de qué es un calentamiento, pero el calentamiento realmente es una parte de una globalización que es para el bien funcionamiento del cuerpo humano, como lo es la lubricación de articulaciones, pero empezando desde donde estamos parados, empezando por los tobillos, rodillas, cintura, caderas, su forma, su cabeza, porque nadie nos ha enseñado a correr como debemos de correr. ¿Son técnicas específicamente las que se tienen que tener para poder realizar este tipo de actividad, don Carlitos? ¿El calzado es especial? Bueno, y nos comentaba usted la profesora Dafne de López de la escuela Manuel C. Figueroa. Ella pues tuvo la oportunidad de estar en actividad de pie descalzo y he ahí pues la idea para poder estar, y no solo como una idea, sino que como beneficio propio para la actividad física, porque le vino a beneficiar bastante a ella. Cómo no, ella es un ejemplo de un porcentaje que logramos en el mes de septiembre del año pasado, y que precisamente usted estuvo atento ahí con nosotros y nos promocionó también. Ella es una de las que asimiló perfectamente bien el trabajo científico que se está haciendo. Como, por ejemplo, ella, decirles que bajó 30 libras en 3 meses. Y está supervisada por su médico, por su odontólogo. Es decir, sus pulsaciones mejoraron. El gasto energético es menos, precisamente. Porque nos están poniendo a trabajar los... Ya no trabajamos los músculos, lo que hacemos es trabajar las articulaciones, que eso no lo conocemos aquí en Guatemala. Hay otros casos, don Carlitos, también hay otros casos de beneficio propio para físicamente. Me hablaba usted del caso de otro atleta también. Cómo no, está un gran amigo que trabaja en Chelapán. Él tenía problemas cardíacos, tenía alto el colesterol. Hay otra persona también ya de mayor edad, que era asmática, y ahorita están fabulosamente bien. Es increíble lo que se adquiere con esto, pero tiene que tener un proceso, por supuesto. Esto del correr descalzo es fabuloso, porque yo ahí estaba dando una explicación en la forma en que se maneja el pie. Nunca nos dijeron que deberíamos de guiar nuestro pie, o sea nuestras rodillas, con nuestros dedos, la punta de los dedos, y que no tenemos por qué supinar ni por qué pronar. Es decir, se crearon un montón de zapatos amortiguados. ¿Y qué fue lo que nos estuvieron haciendo? Debilitarnos el tendón de Aquiles, el sóleo y los gemelos. Y ahorita, por supuesto, hay que tener un proceso para lograr eso, porque es una nueva técnica. Y esto no es que yo lo diga, esto está a nivel mundial. Y no queremos caer en egoísmos. Entren a la página Barefoot o Barefoot se escribe, y encontrarán el documento a nivel mundial de la Universidad de Harvard, en la que nos están enseñando precisamente a manejar nuestros pies. Nosotros tenemos que estar libres, el pie tiene que estar libre completamente para que haga sus funciones. Es increíble que esto es fabuloso para hasta las personas que tienen pie plano. Es increíble esto del correr descalzos y jugar fútbol. Fíjense, el fútbol playero es descalzo. Si ustedes ven y buscan, yo tengo alguna información ahí, del el mejor jugador del mundo, se podemos decir, como lo es Messi,
en el año 95, perdón, 2005, sus tiros libres los practicaba él descalzo. Entonces, ¿cómo es posible que aquí en Guatemala, que no tomemos la idea, que no es mía, sino es a nivel mundial, y aprovechemos los beneficios que tiene este tipo de evento? Bien, estamos entonces platicando con don Carlitos Arreta. Bueno, don Carlitos, pues no cabe duda que es muy novedoso este tema del cual usted hoy nos está platicando. ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Cómo no? Fíjense que algo muy, muy, muy importante en esto. Aquí por nuestro yo no queremos hacer el deporte de descanso. Por nuestro, lo que llevamos en la mente, tenemos vergüenza de que alguien nos vea descalzo en la calle. Si ustedes ven a nivel mundial, hay empresas que tienen a sus trabajadores, van entacuchados, descalzos. Así. Hay una anécdota fabulosa, de donde vieron una empresa de seguros, parece que fue, de que todos ya empezaron a ir descalzos. Y hubo una persona que tenía 20 kilómetros para llegar a su trabajo. Empezó con 10, después empezó con 11, 12, hasta llegar a los 20 kilómetros que tenía. Y tomaron la idea y viene la empresa y dijo: señores, ¿por qué me están atendiendo así a las personas descalzos? ¿Qué dirá la gente? Miren, los pies están sucios porque se ensucian por el smog que hay en las carreteras. ¿Qué hicieron? Les implementaron baños y les pusieron ¿cómo se llama? Ropa, sus tacuches bien los mandaba la misma empresa, les estaba dando toda su vestimenta. Entonces, cuando llegaban a trabajar, les dijeron: les vamos a pagar 15 minutos más en lo que ustedes se bañan, se cambian y entran ya con zapatos a atender al público. ¿Qué sucedió con esa empresa que iba bajando? En 6 meses duplicó sus ventas. Empezó a subir. ¿Pero por qué? Porque entonces la gente, aparte de que les pagaban un cuarto de hora, su condición física fue mejorando. Personas con asma, personas con alto el colesterol, personas con problemas de cintura baja. Esto de la retrocarrera les sirve para no tener problemas en las articulaciones. Fíjense que hay algo muy importante, solo el corredor. Yo ahorita digo, ya he dicho siempre, desde hace unos 2 años, que yo estoy empezando a aprender a correr. Y tengo un recorrido larguísimo. Por supuesto, nunca fui campeón, solamente tengo un récord mundial. Bien, después va. Pero, entonces, solo el peso de su cabeza tiene entre 14 a 18 libras. Y si usted está inclinando la cabeza, está compresionando las vértebras cervicales. Y si se dobla por la cintura, está compresionando las vértebras lumbares. Y ahí vienen un montón de problemas en el cuerpo humano. Aparece el teléfono de información. Ese es el teléfono directamente de don Carlos Argueta, 7761-8163. Cualquier duda. Si ustedes quieren practicar este deporte, si ustedes desean asistir al complejo deportivo los jueves a partir de las 8 de la mañana. Bueno, estamos ahí a las 8:45 a 9:30. Quiero decirles que este trabajo que estamos haciendo ya tiene conocimiento el Comité Olímpico de Guatemala. Es decir, ellos me ofrecieron, principalmente el licenciado Gerardo Aguirre, pues que platicáramos con él y que iba a haber una ayuda. Pues claro, yo creo que así tiene que ser, porque esto está a nivel mundial. Les cuento, en este año se hace el 5º campeonato mundial de retrocarreristas. Entonces, ¿cómo es posible que aquí en Guatemala hace 20 años que se conoce y no hubo ningún apoyo, no hacia mí, sino a las personas que querían? Aquí hubieron 2 o 3, está el profesor Vinicio Méndez, que es profesor de educación física, él logró correr 10 kilómetros, está Romeo, se me olvidó el apellido, también hizo 10 kilómetros, pero se tiene la vergüenza de querer hacer cosas nuevas en Guatemala. Acuérdense que cuando el fútbol de sala empezó, Guatemala subió, pero porque era un deporte no muy conocido. Entonces aprovechemos esa coyuntura, esa situación. Fíjense que tenemos la autorización del complejo deportivo para los días jueves. La administración está con nosotros, la licenciada Tobar está apoyándonos. La dirección de la escuela, Manuel C. Figueroa, el director.
el director está apoyando, el profesor de educación física nos está apoyando y la Dirección General de Educación Física de Quetzaltenango. Entonces, estamos empezando con estos niños. Imagínense, tenemos niños de entre 6 a 9 años. Y ya niños que ya corren un kilómetro de retrocarrera, ya saltan cuerda, que ya empezaron con 100 metros. Y en el mes de agosto o septiembre, espero tener a hacer el primer campeonato de retrocarrera, de salto de cuerda y de barefoot, o sea, corredores descalzo. Y esto les digo sinceramente, todo este tipo de deporte les puede funcionar a cualquier deporte, no es exclusivamente para correr. Entonces, es como un complemento a la actividad deportiva que uno pueda realizar. Sí, es un complemento en el que nos están enseñando a no tener lesiones. Fíjense que en el mundo hay carreras de 20.000, 30.000 corredores, pero el 80%, es un estudio que hizo la Universidad de Harvard, el 80% de esos corredores sufren en el año de 2 a 3 lesiones. Y hay lesiones irreversibles en esas tres. Entonces, nos están enseñando a saber utilizar nuestro cuerpo humano. Fíjense que hay algo tan importante y se lo recalco. Nosotros estamos empleando una técnica alemana, una técnica japonesa. Estamos dando a través de Carlos, mi hijo, que estamos dándole hasta karate a los niños. Es decir, no yo lo estoy dando, sino es mi hijo. Es decir, que es integral el lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Y yo ya di en llamarle a estos niños, los niños del futuro. Acuérdense, no estoy diciendo los campeones del futuro, los niños del futuro. ¿Qué es lo que se me ha metido en la mente? Hacer nuevos atletas que no sufran, porque acuérdense, en un montón de eventos deportivos, hoy hay 100, ya dentro de 3 o 4 meses ya hay solo 20 o 30 corredores. Bien, don Carlitos, tiempo es el que nos hace falta, le deseo gracias. Muchos éxitos a usted, a su hijo, y a los niños de la escuela Manuel C. Figueroa, a la maestra Dafne de López también, que vayan los niños que quieran asistir, 7761-8163 es el teléfono de información, y esperamos vernos muy pronto, y estamos siempre a la orden, don Carlitos, un saludo. No, muchísimas gracias, Meme, y felicitaciones a todos ustedes, sigan adelante, que sinceramente ustedes son unos triunfadores, y están apoyando sinceramente a eventos que realmente no son desconocidos. Muchas Bien, gracias. Muchas gracias. Volvemos el próximo lunes con más.